If you experience breaking quality, please move, switch the phone on the contact support. Más que sí, ya pues. Hola. Hola, buenos días. ¿Ya se oye bien? Sí. Nada más, mira. Ya. ¿Cuelgo? Hola, ¿se oye bien? Sí, sí, escuchamos bien. ¿Los demás escuchan? Hola. Aquí dice Patricia, Sandra, María, ya. Ya se ve bien. Sí, ya, ya ¿vale? Todos nos escuchan. Sí, listo. Ahí va. Estoy empezando en la hoja número 5, ¿de acuerdo? Del material que se llama Aspectos Fiscales de los Organismos Sociales. ¿Hasta ahí está bien? ¿Seguimos? Ok, perfecto. Está bien, solo quisiera presentarte y agradecerte que nos des tu tiempo para poder hablar sobre este tema de donativos a la red de asociaciones. Y quisiera presentarte rápidamente y comentarles que eres socio de Impuestos Corporativos de KPMG, Negocios de Noreste en México, que tienes ya más de 20 años de experiencia dando asesoría a organismos sociales, también como a empresas en diversos sectores de automotriz, energía y minería, así como comunicación y entretenimiento, alimentos y bebidas. Y que pues a lo largo de tu carrera también te has especializado mucho en tema de fusiones, adquisiciones y servicios de mejora de procesos. Así que, pues bienvenido, muchas gracias. Tuvimos unos problemas con el audio, pero ya se resolvieron. Y pues empezamos con la capacitación, con el material que se les hizo llegar semanas antes, en la hoja número 5. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es del, sí, del material gracias. Que de los organismos sociales. ¿De acuerdo? Ahí. Todo el tipo de entidades que ustedes manejan, el esquema ideal, legalmente hablando, es lo que se llama asociación civil. Y en esa misma redacción, lo van a ver en el Código Civil Federal, que es la ley que lo regula, señala que si a esas entidades se dedican a la beneficencia, y ahora sí hay que ver el tema de beneficencia, ¿a qué se refiere? Entendemos casi que está vinculado con apoyo a, ahora sí, a seres humanos en alguna desventaja, se va a regular por una ley específica, que son la regulación que se refiere a las asociaciones de beneficencia privada. ¿De acuerdo? En México, creo, ustedes hablan de instituciones de asistencia privada, en Monterrey hablamos de asociación de beneficencia privada, pero básicamente es lo mismo. Si seguimos así, les pediría que ahora pasen a la hoja 6 del mismo material. ¿Sale? ¿Tú lo vas pasando, Jessica? ¿Tú? Como tú quieras, si quieres lo paso yo, pero tú también tienes el control para cambiar. Bueno, aquí Sandra me va a hacer, Sandra, a mí me va a hacer favor de, regrésate a las 6, ¿dónde está la gráfica? Hasta ahí. Bueno, ahora sí, tenemos que pensar fiscalmente en la operación de nuestras entidades. Hay un artículo en la Ley del Impuesto sobre la Renta que es el primero que debemos consultar cuando decidimos a qué actividad nos vamos a dedicar, y es el artículo 79. Ese artículo nos dice dos cosas. Y la primera es, señala que las entidades listadas ahí, si realizan su actividad para lo que fueron constituidas y así están registradas legalmente, no van a pagar impuesto básicamente sobre todos los ingresos que obtengan. ¿Sale? Y también señala que algunas de ellas, cuando les den donativos, y estoy recalcando, algunas de ellas, cuando les den donativos,
tienen capacidad de darle al benefactor un recibo deducible de impuestos para la declaración de impuestos sobre la renta del benefactor. Entonces, a lo que nos lleva es, si queremos ser muy eficientes en las campañas financieras, tenemos que revisar que nuestra entidad esté listada en las actividades que vienen en el artículo 79 y que cumplan los dos requisitos. Ahí se van señalando. ¿De acuerdo? Ahora, si me permiten, pasamos a la hoja 10. Bueno, en este triángulo, lo que buscamos decir, Sandra y un servidor, es, oye, tu entidad que no pagas el impuesto sobre la renta corporativo más, puedes dar a tus benefactores recibos deducibles de impuestos, puedes tener otros ingresos. Y ahí los vamos a ir platicando ahorita. Voy a empezar con la base del triángulo. Se está esperando, y si se pasan a la página 11, y tengan, sigo hablando del triángulo. Se está esperando que la mayoría de los ingresos que obtengan este tipo de entidades sean de 3, o que nos los dé el gobierno, ya sea federal, estatal o municipal, o que sean donativos o ingresos derivados de su objeto social. Lo vamos a seguir recalcando mucho eso. Eso es de lo que se espera que vivamos. ¿De acuerdo? Adicionalmente, pásense por favor a la hoja 12. Hay otros ingresos que podemos recibir y que no van a ser sujetos de impuestos sobre la renta. ¿De acuerdo? No es los principales, pero los podemos recibir. Ejemplos. Si vendemos activo fijo, o sea, vendemos el edificio donde están nuestras instalaciones, o un activo intangible, no hay impuesto. Si recibimos cuotas de nuestros integrantes, no hay impuesto. Si recibimos intereses de fondo semilla que tengamos, no hay impuesto. Si vendemos derechos patrimoniales de la propiedad intelectual, no hay impuesto. A veces nuestras entidades desarrollan tecnología. Nuestro problema es que no lo registramos y no lo sistematizamos, pero podemos venderlo. Si alquilamos inmuebles, si algún benefactor nos regaló un local en un centro comercial para que nos vayamos sufragando nuestros gastos y lo rentamos, esas rentas no son ingresos fiscales. Si invertimos en acciones, títulos, pero que estén en el mercado de valores y obtenemos rendimiento, no hay impuesto. Voy a estar recalcando mucho este triángulo. O sea, se espera que tengamos ingresos sustanciales que son de nuestra actividad más donativos. Y además podemos tener toda esta lista de ingresos y no hay impuestos sobre la renta. Se van a ir fijando que en el material siempre estamos señalando la referencia para que lo puedan consultar. ¿De acuerdo? Bueno, sigo en mi triángulo. Hasta ahí. En la página 13, estamos en la página 13 ahora de nuevo, es, hay otros ingresos que podemos tener que el problema es que nos pueden ocasionar impuestos sobre la renta, pero tenemos un colchón del 10% del total de los ingresos que tengamos. Empiezo por ahí, después veo otra alternativa. Es cuando vendemos inventario, piensen en un bazar, cuando prestamos servicios a personas que no son nuestros miembros o socios, vamos a pagar impuesto y tenemos un margen de maniobra del 10%, un colchón. Hasta ahí, es la parte negativa. Ahora, si por favor... Sigo sobre lo mismo. Se van a la hoja 15. Hay un decreto que viene desde 2010. ¿De acuerdo?
Y lo que decía, si tienes ingresos de este tipo del 10%, los vas a reconocer como ingresos fiscales y va a generarte un impuesto. Pero este decreto te da la alternativa que vas a tener un crédito fiscal, si quieren, como voy a llamar una palabra no técnica, un perdón igual a la cantidad del impuesto. En flujo de efectivo el efecto es cero. ¿De acuerdo? Este decreto, si se pasan a la hoja 16, se prorrogó en el diario oficial del 30 de diciembre de 2015. Y lo que nos dice es, esto se va a aplicar por el año de 2016 y por el año de 2017. ¿De acuerdo? Calendario. Traducido en nuestra mentalidad es. Oigan, si tenemos fuentes de ingresos que no son de las que vimos, de lo que llamamos ingresos sustanciales, otros ingresos, y caen en ingresos restringidos, tenemos 2 años para planear nuestra situación financiera para empezar en el 2018. Esta alternativa ya la tenemos. Y nos están hablando que hagamos nuestra planeación desde ahorita. Tenemos lo que falta de este año y el siguiente. Vayan pensando de qué vivimos y eso nos va a ayudar. ¿De acuerdo? Bueno, ahora sí, me regreso al triángulo. La cereza del pastel en nuestras actividades es recibir donativos del extranjero. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar, voy a situarlo en México o en Monterrey, cada vez hay más asociaciones, entidades que están ayudando a la comunidad y los donantes, pues básicamente son los de siempre. Entonces quiere decir que en el mercado local de cada uno de nosotros hay más gente que pide y la misma gente que da. Entonces, necesariamente nos tenemos que ir hacia el extranjero. Si nos vamos al extranjero, hay que tomar ciertas consideraciones. Y es un proceso como una empresa común y corriente cuando sale a bolsa. Es exactamente lo mismo. Si se van a la hoja 17, ahí va. Lo que van a pedir las autoridades fiscales en México, cuando pedimos la autorización para recibir donativos deducibles en el extranjero, es que no tengamos muchos ingresos por arrendamiento, intereses, dividendos, regalías y actividades no relacionadas con su objeto social. Entonces, lo que nos quiere decir, y si nos permiten la sugerencia que les hacemos Sandra y yo, es, nos tenemos que sentar en cada una de nuestras organizaciones, ver de dónde vamos a conseguir los recursos, ver al menos una planeación para los siguientes 3 años y ¿por qué 3 años? Porque el 18 es muy importante por el cambio de la reglita del 10% y ver de qué vamos a vivir y así es estar empezando a trabajar. Si les parece, creo que si revisan este material, trabajan ustedes en sus organizaciones. Y se empiezan a imaginar el futuro, les va a decir hacia dónde van a tener que empezar a trabajar para planear las fuentes de ingresos del futuro. Pero casi lo que nos estamos encontrando, Sandra y yo, es que las organizaciones, y no en largo plazo, en un mediano plazo, están acercándose a pedir recursos del extranjero. ¿Por qué? Porque hay organizaciones, fundaciones muy grandes en el extranjero, que ahí podemos obtener recursos. Hasta aquí todo lo manejamos en papel. Ahora, platicamos con nuestros colegas de Estados Unidos, Sandra y yo, y les preguntamos, oye, cuando pido dinero del extranjero, ¿en qué se fijan? ¿De acuerdo? Si se pasan, por favor, a la hoja 24.
Ahí va. Esto es los requisitos que se pide el IRS, que es el SAT en Estados Unidos, para que se apoyen a organizaciones. Pero les voy a decir, si lo traducimos, es lo que cualquier organización de nosotros debe tener si queremos ser transparentes, que se vea que somos sustentables y que estamos estructurados. Así muy rápidamente, pues debemos estar vinculados con beneficencia, religión. Están hablando Estados Unidos, científico, literatura, educacional y deportes amateur y prevención de crueldad de niños y animales. Debemos tener una historia, un presente y tener planeadas actividades en el futuro. Tenemos que tener nuestros estatutos. Tenemos que ver que las leyes no den o no permitan beneficios a los privados, no tener intereses de propiedad en la entidad, que los activos que se distribuyan cuando se liquide se vayan a organizaciones del mismo tipo, tal como sucede en México, que no nos dediquemos a lobbying, o sea, es tema partidista, que no nos involucremos en campañas políticas, explicar si somos controlados por una organización y cuál es nuestro estatus desde el punto de vista de organismo no lucrativo. El artículo 79 que estábamos hablando. Si se fijan, estas reglas no nada más aplican para en Estados Unidos, aplicarían a nosotros. Seguimos. Por favor, si se van a la hoja 27. Uno de los temas con el que más vemos y discutimos es qué gastos podemos tener en nuestras organizaciones. Y tal vez por nuestros antecedentes de contadores, tanto de Sandra y mío, lo quisimos ver así. Dijimos, oye, vamos a imaginarnos cuál es el organigrama de una sociedad anónima. Y es, hay asamblea de accionistas, hay consejo de administración, CEO, hay tema de recursos humanos, hay tema de finanzas, hay tema de marketing y hay tema de producción. Si lo vemos en un estado de resultados de una SA, que es un estado de actividades por un organismo como los que estamos platicando ahorita, vamos a ver, oye, todo lo que hace la actividad de producción se va a ir en el inventario, eso se llama costo de ventas. Todo el costo que hace la función de mercadotecnia, publicidad, vendedores, etcétera, 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 es gasto de ventas. Los gastos de administración solo son dos áreas. El área de finanzas, que no es otra cosa más que el señor que lleva la contabilidad y el señor que maneja la tesorería, y el área de recursos humanos, que son las personas que contratan, entrenan o despide. Hasta ahí, con esta similitud, pasamos a la hoja 28. Sé que las organizaciones cambian y los nombres, pero imagínenselo ustedes. Vamos a decir, en una organización social, un organismo, pues hay un patronato, o sea, los fundadores, los que están en el acta constitutiva, etcétera. En general y por gobierno corporativo, tienen un consejo, gente que está en el acta constitutiva, gente que los apoya para validar si están operando bien o mal, lo cual vale la pena y se los van a preguntar mucho cuando pidan donativos. Y dijimos, oye, pues un organismo social también tiene función de recursos humanos, muy pequeña, finanzas también muy pequeña, y tiene campañas financieras, que son los que andan consiguiendo dinero. Y además tienen la operación. Es un hospital, es un hospicio, es una escuela, etc. Bueno, el costo de la escuela, la gente que trabaja, el costo de los materiales, el mantenimiento de las instalaciones, etcétera, etcétera, eso equivaldría a la operación
y en el estado de actividades equivaldría al costo de ventas. El costo de hacer las campañas financieras, conseguir recursos, esos son los gastos de ventas. Y lo que es finanzas y recursos humanos son los gastos de administración. Ese es el 5% que está limitado fiscalmente. ¿De acuerdo? Como se pueden ver, es el tema de una SA lo podemos llevar a un organismo social para diferenciar cómo son los ingresos o no. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Con estos antecedentes, si me hacen favor, podemos pasar al siguiente material donde viene la regulación legal, contable y fiscal de los donativos. Me voy a ir en el siguiente material, ahorita aparece en su pantalla, permítanme por favor. En hoja 4. Ahí va. ¿Sale? Esto es bien importante. Gracias, Juan. Nuestra ayuda técnica también coopera. Esto es bien importante. Hablamos mucho de donativos en nuestro ambiente, en organismos sociales, y hay que ver qué es un donativo y qué tipos hay. ¿De acuerdo? Y para eso, pues vámonos al Código Civil Federal. Ahí vienen las referencias. Si se ven en la hoja 4, en el artículo 2332, es habla que es un contrato que una persona le da gratuitamente a otra parte o totalidad de sus bienes. ¿Hasta ahí? Bueno, ahora sí empieza el tema legal. En el 2334 habla de que hay cuatro tipos. Hay pura, hay condicional, hay onerosa y hay remuneratoria. ¿De acuerdo? Y tenemos que estar consciente que donativo no es nada más que regalo ya. Legalmente habla de cuatro diferencias. Las voy viendo por lo que se maneja en la actividad y lo oímos siempre. En el 2335 habla, define qué es la donación pura y este regalo ya se acabó. Eso fue toda mi actividad. ¿Sí está claro? Ahorita me regreso a la otra. En el 2336 habla de lo que es una donación onerosa. Y es, sí te regalo algo, pero te pongo una condición. Y por favor, permítame usar ejemplos ridículos. Es como cuando una mamá le dice a un niño, oye, si arreglas tu recámara, te doy 5 pesos. Esa sería una donación onerosa. Hay otra que se llama remuneratoria. O sea, cuando te pagan por servicios recibidos que no debías cobrarlos. Es, por ejemplo, una abuelita manda al nieto a hacer un mandado y le dice que se quede con el cambio. Estoy usando esos ejemplos porque ahorita en fiscal nos manejamos, ¿de acuerdo? Y la cuarta, me regreso al artículo 2335, es la donación condicional. Lo regalo si pasa algo que es incierto. ¿Hasta ahí? Entonces, cuando hablamos de donación, y es algo que manejamos mucho, tenemos que estar pensando en cuatro diferentes tipos y clasificar de lo que estamos hablando. ¿De acuerdo? Ahora, si me hacen favor y pasamos a la hoja 19... Ahí va. Ahora sí. Nosotros fuimos a pedir dinero a una empresa, una sociedad anónima. El benefactor sociedad anónima nos va a dar ese dinero. Y nos dice, oye,
La ley de impuestos sobre la renta le dice al benefactor, a la sociedad anónima, oye, le puedes dar un donativo al organismo social y lo vas a poder deducir, ¿de acuerdo? Pero en el artículo 27 de la ley del impuesto sobre la renta le dice, nada más que no puede ser donativo, ni oneroso, ni remunerativo. Si es así, es no deducible. Por favor, tengan mucho cuidado cuando les dan donativos y son por servicios que ustedes dieron o son por condiciones que les ponen. Y a veces hasta en el recibo de donativo lo escribimos. Todavía no ha habido mucha vigilancia, pero cada vez las autoridades están cuestionando más ese tema. ¿De acuerdo? Entonces, los onerosos y los remunerativos son temas que nuestro benefactor no los va a deducir. Lo mismo va a aplicar a las personas físicas. Ahí viene más adelante, ¿de acuerdo? Ahora, si pasan, por favor, a la hoja 21. ¿De acuerdo? Ahí, en la hoja 21, les dice, oiga, sociedad anónima, usted es benefactor. Nada más que el monto total de sus donativos deducibles, que ya pasó por el requisito de oneroso y remuneratorio, ahí viene en el mismo artículo 27, son como máximo el 7% de la utilidad fiscal que obtuvieron en el ejercicio anterior. Y si apoyan a gobierno es el 4%. ¿Y está claro? Entonces lo que nos está diciendo es, tengo que cuidar para mí, benefactor, es punto de vista del benefactor, no yo, organismo social. Mis reglas fueron las que vimos en el material anterior, no había límites. Yo puedo recibir los donativos que sean y de la forma que sean, no hay limitación. Mi benefactor no puede deducir donativos onerosos ni remuneratorios y está topado hasta un 7%. ¿De acuerdo? Y estamos hablando de una sociedad anónima, por ejemplo. Ahí estamos viendo el artículo 27. Para las personas físicas es exactamente lo mismo y es lo que viene en el artículo, perdón, en la hoja 24 y 28 de este material. ¿Hasta ahí? Entonces estamos viendo las reglas totales. Vamos. Ahora sí. Si por favor se regresan a la hoja 8. ¿De acuerdo? Y ahora sí, nos va a servir de qué formas podemos recibir donativos. ¿Listo? Bueno, las formas de los donativos, tenemos que tomar en cuenta que hay reglas contables que aplican a nuestro tipo de instituciones. Se llama Normas de Información Financiera, es un libro gordo que se llama NIF, y hay un boletín E2 donde lo vamos a aplicar. Me voy al número 3 que dice donativo otorgado. Ahí describe cómo se dan los donativos, en efectivo, en bienes, en servicio, cancelación de pasivos. Vale la pena que lo oigan porque te da estructura. Ahora sí, lo voy a situar a nuestra organización. En nuestra organización podemos recibir donativo en efectivo. Ya vimos, y nuestro benefactor tiene las limitaciones de no oneroso, no remunerativo y el tema de el 7% de su utilidad fiscal del año anterior. Lo podemos recibir en bienes, las computadoras que ya no usan, la camioneta que ya no usa y nos la dan a nosotros, las instalaciones que ya no le van a servir, ¿de acuerdo? Pintura que ellos tienen, pero ya no la van a usar, mejor nos la regalan a nosotros, etcétera, están limitados. Queda un donativo que es bien importante y muchos de ustedes lo toman. Es el donativo en servicios. Ahí va. El donativo en servicios es algo que ustedes reciben mucho, pero en general
y estoy generalizando, ¿de acuerdo? No conozco a cada una de sus organizaciones. ¿Sí? En cada una de las organizaciones hay donativos en servicio. ¿Y cuál es el ejemplo? Ustedes son, reciben y tienen voluntarios. Y lo que nos hemos dado cuenta, tanto Sandra como un servidor, es que muchas organizaciones no registran todo el apoyo de voluntarios que reciben. Y vamos a ser específico. Los alumnos que van a hacer servicio social a las instituciones, gente que simpatiza con su causa. He visto, y perdón, el ambiente que conozco más es aquí en Monterrey. He oído de México, pero aquí lo puedo hablar. He visto aquí firmas de contadores, firmas de abogados, firmas de gente que sabe de sistemas computacionales, despachos que tienen o compañías que mantenimiento, constructoras, y eso, el servicio que ellos dan, no lo registramos. Vale la pena que lo registremos. ¿Sí? Porque eso nos va a dar oportunidad a ver que nuestra causa tiene adeptos. Y si nuestra causa tiene adeptos, significa que es una causa que la comunidad aprecia. Y si la comunidad la aprecia, es una causa que vale ayudar. Y si vale ayudar, eso hace que tengamos más donativos. Hemos visto aquí que uno de los indicadores que más sirven para recibir donativos es que haya voluntarios en la organización de la que estamos hablando. Porque significa que hay gente que está, gente u organizaciones que están dispuestas a dar su tiempo, su talento, y a veces es más valioso que el dinero que den para ayudar a la causa. Y le estás pidiendo ayuda de la actividad que saben hacer. Al señor de mantenimiento que haga mantenimiento, no le cuesta trabajo. Al señor de sistemas que vea el tema de computadoras, no es gran trabajo. Al dentista que me ayude a un diagnóstico, no es trabajo para él. Al contador, los temas fiscales. Al abogado, que me ayude en los contratos. Eso es parte de lo que más, creo que es más valioso a veces que recibir dinero y bienes en general. Pues básicamente eso es parte de lo que nos gustaría platicar a Sandra y a mí. Y pues Jessica, no sé qué es lo que sigue. Hola, muchas gracias, Germán. Ahora pasamos a la etapa de preguntas y respuestas. Las pueden hacer por medio del chat y ya yo iré leyéndolas, o ustedes de igual forma como también pueden verlo. Sandra, veo que tú también puedes leer las preguntas del chat, así que si ustedes quieren dirigirlas o quieren que yo se las vaya leyendo, como ustedes decidan. Así que pues a todos los que están conectados pueden realizar sus preguntas a través del chat. De acuerdo. Ivy, y nuestra única recomendación es, oigan, vean el índice de los materiales y creo que les va a ayudar. ¿Sale? Aquí viene una de Leslie Noriega. ¿Cómo cuantificas los donativos en servicio? Te voy a ser sincero, es un tema. Yo lo haría con horas y qué actividad hacen. El valor en pesos es bien difícil, que es a precio de venta de los servicios de una firma de contadores, te lo voy a poner, tampoco es cierto, y el costo no te lo van a informar, pero sí yo diría, mira, me recibí tantas horas de esta actividad del consultor, de esta, y eso es más que suficiente, ¿y de dónde viene? ¿De acuerdo? Patricia, ahí va. Abusar. Perdón. ¿Qué beneficio fiscal representa para el donador? Listo. Ahora sí piensen fiscalmente. ¿Se acuerdan que veíamos que los donativos, hay donativos en efectivo, en bienes y en servicio, ¿verdad? Ahora sí, váyanlo fiscalmente y muy contable. Los donativos en efectivo se ven
los donativos en bienes se ven contablemente. El de servicios, la verdad es que no va a estar limitado porque es el costo de la actividad. No diste nada. Voy a ponerles el ejemplo. La hora que mis colegas, Sandra, Sandy, que me ayudó a organizar esto, Joel, que vio lo de sistemas, y mío, está en los gastos de KPMG, pero no se ve, no viene como rubro de donativos, es la actividad normal. Tal vez lo podamos segregar y decir gasto de responsabilidad social, apoyo comunitario, pero no está limitado. Esa es la ventaja. La siguiente es para María de los Ángeles Arias. María de los Ángeles Arias. Está comentando si le podrían explicar cómo se calcula el porcentaje que puede deducir un donante. Ahí básicamente sería, el porcentaje es un 7%. Si es persona moral, es un 7% de los ingresos acumulables del ejercicio anterior. En otras palabras, lo que hacen es agarran la declaración anual del ejercicio anterior, ven el rubro de ingresos acumulables, digo, de utilidad fiscal, perdón, si es persona moral es utilidad fiscal, le aplican el 7% y ese es el importe máximo que la empresa puede dar en el ejercicio siguiente. En el caso que sea persona física, es el 7% de los ingresos acumulables. Es lo mismo, se agarra la declaración del ejercicio anterior, se ve el rubro de ingresos acumulables, se le aplica el 7% directo y eso es el monto máximo que la persona física puede deducir en el ejercicio siguiente. En el caso que se apoye a gobierno, sería hasta un 4%. Es el mismo caso, pero aplicando un 4%. Ahí va. Hay uno muy interesante. Lo hace Ricardo José Rangel Santana. Dice, hay quien da un servicio esperando recibir un recibo de donativos. Eso no se puede. O a lo demás te lo daría con valor cero, nada más para dejar constancia. Y déjenles digo por qué. Si el señor que da un donativo en servicio obtuviera un recibo deducible y lo dedujera, está deduciendo dos veces lo mismo, eso es ilegal. Y conozco que hay gente abusona que lo hace. Si hay valores. A lo más es una constancia que sí dio el servicio. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta. La del en bienes. Uh-huh. Ahí va. Esa también es muy importante. Todas estas vienen en donde está el material de los montos de los donativos de impuestos sobre la renta. Déjenles digo, es en la página 28, pero la voy platicando. ¿De acuerdo? Ahí va. Yo espero, cuando doy un donativo en bienes, que la entidad, yo KPMG, cuando doy un donativo en bienes, a la entidad que se los di, y voy a verlo desde los dos puntos de aspecto, benefactor y el organismo social. El organismo social solo va a decir que recibió 5 sillas con tales características, etcétera, las va a enumerar. El valor, si lo quisiera hacer, y por eso vienen las reglas contables, tendría que evaluarlas. A veces es más caro el avalúo que el bien. ¿Hasta ahí? Pero nunca vas a ver el valor al que lo tiene KPMG. Porque KPMG tiene esas sillas registradas en su contabilidad, que no lo sabe la persona que dio el donativo, nada más lo sabe el contador de KPMG. Y lo tiene a un valor fiscal cuando lo adquirió y puede que ya lo haya depreciado. Esa información nunca va para el público. Por eso, lo que esperaría en un donativo deducible en bienes es, yo, benefactor, yo empresa, despacho, etcétera, que doy un bien, voy a darlo de baja a mis valores fiscales, y eso es interno. Y voy a tener un recibo que dice que se lo entregué a un organismo social. Aunque diga cero, eso no me importa. Yo nada más estoy dejando la constancia que lo di de baja por eso. Yo ya tomé la deducción. Se aplica. ¿De acuerdo? La persona que lo recibe, pues si no es muy valioso, pues aunque lo registra cero.
si es muy valioso, voy a pensar que le dan a una entidad un cuadro muy famoso para que lo venda en el futuro, pues tal vez vale la pena la inversión en el avalúo, pero pues es muy caro. ¿De acuerdo? Eso es lo que hay que cuidar en los donativos. Esas dos preguntas, Sandra y yo las tenemos muy frecuentes y es discusión. A veces lo que sucede es que en la entidad que está dando el donativo no ve el ciclo completo, pero si ve, si esa persona, su departamento de contabilidad, ve cuáles fueron los movimientos, va a coincidir con nosotros. ¿De acuerdo? Hay otra que dice, ¿una fe donataria puede donar a otra fe que no sea donataria? Depende, habría que ver el caso. Si es funda. Acuérdense que el AC hay que ver si es de primer piso, atiende causas, si es una fundación, etcétera, va cambiando. ¿De acuerdo? Se espera que una AC que atiende una causa, o sea, atiende la necesidad, no esté dando donativos a otros organismos. Tal vez compre servicios para ayudar a la causa, y eso no es un donativo. ¿De acuerdo? Tal vez yo soy una AC que está ayudando en una zona donde hubo un temblor y fui a las tiendas a comprar frijoles y leche, pues mejor de ahí y le regalo frijol y leche a la causa y que lo administre la AC. Y qué bueno que está saliendo esta pregunta, y déjenles explico algo que hemos tratado de hacer Sandra y yo. Todas nuestras actividades que hagamos como organismo social, como el riesgo reputacional es muy fuerte y la confianza es algo lo más importante que debemos tener, siempre diagramamos qué es lo que se hace y por qué fiscalmente se puede hacer. Si no encontramos la respuesta fiscal, les puedo decir que mejor no hagan esa actividad. O cambien la forma, lo están haciendo más. ¿De acuerdo? Usen los diagramas, con eso se van a quitar de dudas. Hagan cuadritos, este le dio a este y está justificado este. Aquí ya tienen el material, lo pueden sacar. ¿De acuerdo? Hay otra pregunta sobre si se debe de actualizar la licencia de donataria autorizada. Las autorizaciones que saca el SAT se supone que son por un año. No es necesario actualizarla o renovarla, siempre y cuando se cumpla con los avisos de transparencia, que es una vez al año. Y deben de checar siempre el anexo 14 del Diario Oficial de la Federación para que se den cuenta si siguen siendo autorizadas o no. Hay otra pregunta, no sé si es verdad, de si pagas renta. La renta. Si pagas renta, puedes dar un recibo de donataria por la mitad de la renta. Ejemplo, ¿para qué me puedo dar un recibo? Miren, la verdad, ¿se acuerdan lo de oneroso y remuneratorio? Eso es lo que me preocupa. Estoy poniendo con un benefactor un ingreso, estoy recibiendo un ingreso y le estoy dando una deducción. Eso me suena a un donativo oneroso y nos vamos a meter en problemas. ¿Sí? Hay otra que dice, esas son de las típicas y es bueno responderla. Si un donante nos pide recibo deducible por la venta de un boleto para asistir a una conferencia, ¿se lo podemos dar? Ahí va, listo. Esto es bien común. ¿Se acuerdan cuando empezamos en las grafiquitas que veíamos que en el artículo 79 de renta eran dos? Todas las entidades, ¿qué actividades podemos hacer y no cobrar y cobrarlas y recibir ingresos si no están grabados y además podemos dar donativo deducible? Listo. Si me voy al 79 y la actividad que yo hago, voy a poner escuela, las escuelas cobran colegiatura y reciben donativos. Piensen las universidades privadas. No hay ningún problema.
tienen que verlo ahí. Creo que la respuesta la van a tener más si ven la actividad en el 79, que dice que esa actividad, dar entrenamiento para, etcétera, etcétera, de las actividades que vienen ahí, pues es válido, pero no es un donativo, porque estoy dando un servicio y lo estoy pagando. No sé si me explico. Por eso es en relación a lo que explicaba en las cuatro formas de los donativos. Yo diría, la forma de analizar eso sería ver la actividad, ver que caigo en el 79 y luego ver si es tema de donativo o es tema de ingreso. Ese es el orden. Sí. Se puede recibir un donativo en especie y vender este, por ejemplo, recibir esta renta y venderla en un evento de recaudación. Sí, la respuesta es sí. Acuérdense que estaría la regla del 10%. Tenemos el margen que viene para el año 16 y 17. Por eso, si nos permiten exagerar y sobresimplificar todo el material, yo les diría, vean, el dibujito que hicimos de ACE y Asociación de Beneficencia, el dibujito que hicimos del 79 de ingresos, etcétera, el triángulo que vimos y el organigrama del organismo, y ahí sacaron gastos e ingresos, y ahí se van ubicando. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra? Si una organización es donataria asistencial, pero también participa integrantes en el área de investigación científica, ¿se puede utilizar una parte de los donativos en actividades investigativas? Habría que ver qué tipo de actividades investigativas son y ver si más bien aplicaría para pedir una autorización adicional. Que no tiene nada de malo. Podría ser más bien como un servicio. Ahí va. Déjenlos digo. Hay organizaciones, a ver, hemos visto Down, autismo, etcétera. Las organizaciones que ayudan van desarrollando tecnología y acaban investigando el tipo de alimentación para niños autistas. O sea, se va haciendo. Al final de cuentas, lo que empezó como una escuela para niños Down o autismo, se realiza investigación, nada más formalícenlo. Y puede ser parte del objeto. Pero establézcanlo bien. Y vean que califique en el 79. ¿De acuerdo? Por último, es que si puedes ahondar un poquito más en ingresos restringidos. Ahí va. Que no quedan muy claros. Los ingresos restringidos los voy a hacer de la forma más fácil que creo y lo van a sacar por diferencia. ¿Listo? ¿Tienen la hoja 10 del primer material que vimos de organismos sociales? Está el triangulito, ¿de acuerdo? Ahí va. Tenemos 4. Los ingresos que vienen del extranjero no los tocamos. Dijimos, ingresos sustanciales son ingresos de objeto. Voy a poner un ejemplo. De una universidad, ingresos de colegiatura más donativos. ¿De acuerdo? Eso lo vemos en el 79. Más si me da fondos del gobierno. Los otros ingresos son los que vienen en la página 12. Cuotas de integrantes, intereses, derechos, uso, goce, etc. Y en la página 13 vienen los que no caen ahí. Los más rápidos. Si venden inventario, piensa en un bazar. Un bazar, con todo lo honorable que es la causa, al final de cuentas es una tiendita. Bueno, ese sería ingreso restringido. ¿De acuerdo? Entonces yo diría, para saber cuáles son los ingresos restringidos, veo la hoja 10, veo la hoja 11, veo la hoja 12, y los que no caen ahí son los ingresos restringidos del 10%. Acuérdense que el año 16 y 17 está el decreto. ¿De acuerdo? Les voy a decir, ser donataria autorizada significa
que alguien me está dando reconocimiento que estoy apoyando a la comunidad. Está el reconocimiento de Hacienda, ¿cómo se llama? El CLUNI, lo de CLUNI, el gobierno local, etcétera. ¿Sí está claro? Y cuando voy y pido donativos, pues me van a atender más y tengo ventajas fiscales. En contra de ser donataria autorizada, pues es el efecto fiscal, que voy a pagar impuestos por lo que haga. No le veo mayor tema y no le voy a andar pidiendo permiso a nadie. Porque si es una actividad legal, la cobro, deduzco y pago mis impuestos y acabó. Ese, así lo resumiría. ¿De acuerdo? Sí, los últimos. ¿Se puede deducir el costo de un curso de profesionalización académica que va de acuerdo con el objeto social para un miembro de la organización? Sí. Sí, sí, claro. Espérense. Ahora sí. Y perdón. Las organizaciones como ustedes tienen los mismos retos que una sociedad anónima que se dedica a hacer utilidades. Se tiene que profesionalizar, tiene que dar rentabilidad, nada más que en vez de ser rentabilidad financiera van a dar rentabilidad social, y si no la dan nadie los va a ayudar, así es sencillo, o sea, también tienen que subsistir, ser sostenibles, ¿de acuerdo? Entonces, si estoy profesionalizándolo, pues estoy haciendo que mi consejo, mis integrantes, estén actuando bien. Nada más que el curso sea para la actividad que me voy a realizar. No andar inventando cosas. Tenemos que cuidarlo mucho eso. ¿Cuál era el otro? El otro es explicar un poco más la deducción por servicios. Ahí va. Es que la deducción en servicios es el gasto normal. No hay... Déjate, lo pongo así. Pero están viendo que la hace lo de... A ver. O sea, dicen, explicar un poco más la deducción por servicios. La ACE puede dar un servicio profesional y que este sea deducible. Sería un servicio de la ACE. Ahí va. Se los voy a poner el ejemplo con la escuela. Una escuela cobra por sus servicios, que son enseñanza, y deduce el costo de sus maestros, el mantenimiento del edificio, la depreciación, la luz eléctrica. Esa es la deducción. ¿De acuerdo? No da donativos. Cobra. ¿De acuerdo? Ahí, hasta ahí. Ese es uno. La otra. Y como se da el caso en muchas universidades, y perdón, lo estoy poniendo aquí en Monterrey, el TEC, la UDEM, la Universidad de Nuevo León, etcétera, ellos, sin cobrar, dan asesoría a emprendedores, ya sea alumnos, exalumnos o gente de la comunidad. Pues la verdad es que están, de alguna forma están deduciendo el gasto de depreciación del edificio, la luz eléctrica, si fue un maestro el que lo dio, pues su salario, la parte proporcional. A veces no está identificado, a eso me refiero que esa es la deducción. El donativo en servicios no se deduce como donativo en servicios, no es como gasto, sino qué fue el servicio, lo que costó el servicio para dar esa ayuda. ¿De acuerdo? El decreto lo que dice es, oiga, si usted tuvo los ingresos restringidos del 10% y excedió, ¿de acuerdo? Pues calcule su impuesto. Ya lo calculé. Ahora, por el año 2016 y 2017, usted tiene, técnicamente le llaman crédito fiscal, en cristiano es una rebaja, con que el impuesto que debe pagar lo va a matar para que no salga flujo de efectivo. Eso es lo que dice el decreto que ahí mencionamos. Digo, vean el del... Empezó en el 2010 y ahora nada más se renueva. Ahí está la copia. ¿De acuerdo? Eso nos lo va a pedir... Perdón. Eso se lo va a pedir al IRS, a la persona que lo, no,
no está dando el donativo. Porque si ven el decreto, aquí viene en el material las reglas de los tratados fiscales y esa es copia del de Estados Unidos, donde vimos lo de constitutivo, ¿sí? Yo les diría es, en el tratado no dice una forma específica, nada más que yo tengo que demostrar que sí doy el tiempo y sí hice la actividad. ¿Qué trámite se realiza para los ciudadanos nacionales y de Estados Unidos? Ahí va. El trámite que vamos a hacer es aquí en Hacienda. El trámite para localizar a la organización, cada país cambia. Es, tengo que encontrar qué fundaciones nos apoyan la actividad que yo hago. Y eso me voy a meter a internet y ver, encontrar las organizaciones. Y qué reglas nos ponen ellos para hacer factible que nosotros seamos candidatos para hacerlo. No es de la noche a la mañana, es un proceso. Yo les diría, antes de empezar a hacer eso, ver de las reglas que mencionamos al principio, si las tengo ya. Si no las tengo, creo que no vale la pena empezarnos a desgastar ahí, si todavía no he corregido la casa, nuestro tema de gobierno corporativo, planeación, estatutos, etcétera. Eso es lo que nos ha pasado en las organizaciones que hemos visto, y estoy hablando nada más Monterrey, ¿sí? Bueno, y alrededor. La última pregunta es, ¿qué diferencia hay entre un recibo fiscal y uno deducible? No es lo mismo. Es el comprobante fiscal que hacemos conforme a las reglas de Hacienda del Código Fiscal. No sé si hay algún límite para el crédito fiscal, todo lo que pueda rebasar el 10%. No, no. En el decreto no dice, no pasa nada. Nada más que piensen que si de eso vivimos, en 2018 nos va a tronar la bomba, porque ya no vamos a tener recursos. Casi es planéate para que no vivas nada más de eso. ¿De acuerdo? Mencionaron una pregunta, ¿cómo ayudamos organizaciones? La verdad es, la forma como ayudamos es, estamos vinculados con asociaciones como la donde Jessica nos hizo favor de invitar y Andrea, una colega de nosotros en Ciudad de México, participa. Esa es la forma como ayudamos. Nosotros ayudamos a las organizaciones en general que agrupan a entidades. Hay otra que dice, ¿nos pueden donar empresas extranjeras o solo fundaciones extranjeras? Ahí va, nos puede donar el que sea si cumplimos los requisitos mexicanos. El tema es de ellos su deducción. Es, el problema es de ellos, no de nosotros. Nosotros nada más nos registramos, como vimos aquí, de donativos en el extranjero y ya cumplimos. El tema es la deducción para ellos. Si nos donan, pues lo aceptamos y ya. Otra pregunta es, ¿la donataria autorizada te permite recibir donativos del extranjero? Siempre y cuando haya autorización. ¿Solamente? Tengo que pedir. Tengo que cumplir el requisito. Acuérdense que es, primero es donativos normales, que son mexicanos, y luego los del extranjero. Es una autorización adicional. Otra pregunta es, si se recibe un producto como donativo en especie, ¿se tendría que evaluar dado que ya tiene un precio de venta? En este caso, ¿se puede dar recibo de donativo? ¿Otra vez? Si se recibe un producto como donativo en especie, ¿se tendría que evaluar dado que ya tiene un precio de venta? En este caso, ¿se puede dar un recibo de donativo? Les voy a ser sincero. Pónganlo el ejemplo en las artesanías que acabo de ver el caso. La verdad, si la artesanía la compras con el que la hace, su valor es muy pequeño en relación a la tienda, al precio que lo venden en la tienda aquí en Monterrey. ¿Cuál es el valor? Yo te diría cuánto le costó al señor que lo hizo, o algún valor, algún avalúo, pero tiene que ser si vale la pena el tema. ¿De acuerdo? Si me dan un carro, pues el libro azul. Si me dan un terreno, un inmueble, pues lo hipotecario, etcétera, lo ahí, predial, hay que verlo. Nada más piensen que es costo-beneficio. O sea, ¿para qué quiero la información? Aunque los contadores todo lo queremos tener en pesos, pero hay que tomar en cuenta eso. La última pregunta es, ¿una AC donataria es sujeto a crédito hipotecario?
Ahí va. El tema es si tengo capacidad de repago, si soy. Si no tengo capacidad de repago, es muy incierta, pues voy a tener problemas. Pero una limitación legal no hay. Tal vez en algún tipo de entidades como ABPs hay que pedir permiso, pero no está limitado. El problema es si tengo capacidad para repago. Se los voy a poner muy fácil. Una escuela puede ser una C. ¿Sabes cuántos son las colegiaturas? Pues sí puede pedir un crédito hipotecario para hacer otros salones. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, pues básicamente es esto. La verdad, para Sandra Alanís, que está aquí conmigo, y Sandra Hernández, que nos ayudó, es un honor poder platicar con ustedes. Les recomendamos que vean, les juro que... Pero creo que viene el material y estamos a tus órdenes. Sí, muchas gracias, Germán y Sandra, por todo el apoyo.